¿Pero por qué te detienes? Estoy cansado, llevamos una hora corriendo, entiéndeme. ¿Prefieres detenerte a seguir buscando a tu hermana? Ella no va a decir nada, créeme, no nos va a delatar. En serio, no creo lo que estoy escuchando. Estás bien cerrado, eres bien tonto. No pidió cometer ese delito, nos va a delatar. Hay que seguir buscándola. Mira, cuando llegue a la casa, hablo con ella, arreglo las cosas, le explico y ahí ella va a entender. Que eres idiota, que nos va a delatar. Y yo no quiero ir a la cárcel por ella, ¿ok? Sigue buscándola. Está bien, está bien. Revisa las fundas que están aquí. Déjame ir a la casa y yo hablo con ella y se lo explico. Ella me va a entender. Sí, estás escuchando lo que está diciendo. Esas estupideces. Tu hermana nos va a delatar. Entiéndelo, mételo en tu cabeza. ¿Ok? Sigue buscándola. Es lo que tienes que hacer. Es perder tiempo. Espérate, espérate. Esto no es tu hermana. Sí. Debe estar por aquí cerca. Definitivamente es de ella. No hay que perder tiempo y seguir buscando a tu hermana, porque yo no quiero ir a la cárcel por ella, ¿ok? ¿Qué va a pasar cuando la encontremos? Hay que silenciarla, ¿ok? Recuerda que es de mi hermana que estás hablando. Yo no voy a permitir que le hagas daño. ¿Cómo voy a permitir eso? En serio, después de que nos vio ahí cometer ese delito, ¿tú piensas que no te va a delatar o no le va a contar a alguien? Piensa. Un poquito piensa, ¿ok? Vamos a buscarla, pero cuando la encontremos yo me encargo. Como tú quieras, pero sigamos buscando. Vamos, que no pierdas el tiempo. Ay, Dios mío, Dios mío. Apúrate, que se nos escapa. Cógela. No, por favor, no. Oh, por favor. Pensaste que te ibas a escapar de nosotros, ¿verdad? ¡Suéltame, pata pervertida! Hermana, tranquilízate, por favor. No, no me voy a ir con ustedes. ¡Suéltame! Ya cállese, padre dramático, usted. ¿Y tú? Silencia a tu hermana con esto. No. Silénciala. Por favor, no. No. ¡Hazlo de una vez! Y mi hermana, ¿cómo le voy a dar? Esto, silénciala. No puede ser. ¡Mira lo que me hiciste hacer! ¡Es mi hermana! ¡Es tu culpa todo esto! ¡Era lo necesario! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Me va a matar a mi hermana! Tranquilo, la enterramos y ya está. ¿Cómo me vas a pedir que entierre a mi hermana? ¿Cómo me vas a pedir todo eso a mí? Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿La dejamos ahí nomás tirada? Todo esto fue por hacerte caso a ti. Todo esto es tu culpa. Todo esto fue por seguir tus pasos. Y esa es la consecuencia. Así que asúmelas. Tantos consejos que me dio y por qué no los escuché. No puede ser, no puede ser, no puede ser. No. Ya, vamos a enterrarle y punto. Cárgala tú, porque yo no puedo. Yo no me atrevo. Ok, ok. Busca un lugar para enterrarla. Y se acaba esto y así de la nada. Vamos, rápido. Apúrate, apúrate. No sé en qué momento me llega a meter en esto, te lo juro. Apúrate. Ya está. Ya está. Vámonos, vámonos. Pensaste que te ibas a escapar de nosotros, ¿verdad? Mi hermano. ¡Hazlo de una vez! Mi hermano, no. Mi hermano. Qué bueno que fue una pesadilla. Ay, mi hermano. Conténtame, por favor. Ay, me contesta. Ay, hermano. Hermano, contesta, por favor. Ay. Hace unos momentos la policía informó que fue localizada sin vida. Lamentablemente no. Desapareció a través no. De las redes sociales. Ay, por favor, Dios mío, que no sea mi hermana. No, no, no. Mi hermana, mi hermana. Espera un momento, ¿qué pasó? Por favor, necesito saber si es mi hermana, por favor. No, déjeme no puede pasar, señorita, no puede pasar. Es una escena de crimen. Tengo que primero llevar el cuerpo a la morgue para poder identificar
si es ella o no es ella. Por favor, déjeme pasar. Mi hermana lleva días desaparecida. Por favor, déjeme pasar, sí. Ya, espera un momento. Le voy a mostrar. Si es ella, pues... Sí, por favor, sí. ¡No! ¡No, mi mamá! ¡No! ¡No puedo creerlo, no! ¡No puedo creerlo, Dios mío! Esto no se puede quedar impune, por favor, policía, tiene que ayudarme a encontrar a los que cometieron este. Así será. Vamos a hacer las investigaciones. Por este punto será llevado a la morgue para la investigación. Ay, no lo puedo creer, hermana, hermana, por favor. Buenas tardes, señor oficial. Buenas tardes, señor. ¿Ese es el informe que me prometió? Así mismo es. Durante la autopsia descubrimos entre las pertenencias de su hermana que... una nota. No puedo creerlo. Así es, su propio hermano es el asesino. No, no puedo creerlo, no, Dios mío. No puedo creerlo. Lamento mucho lo sucedido, pero tenemos que hacer lo correcto. No puedo creerlo. Después de la muerte de nuestros padres, nosotros empezamos a querernos más, a estar más unidos. No puedo creer esta noticia. Completando la autopsia, encontramos más indicios. Y es hora de capturar a su hermano. La verdad es que él cometió un crimen, así que deben capturarlo. No importa que sea mi sangre. Pase bien. Algo ahí queda arrestado por el asesinato de Lady Cereño.